Nos encontramos en el estadio Diego Armando Maradona, donde Argentinos en la primera fecha de este torneo recibe nada más y nada menos que al flamante campeón, al River de Michelis. El bicho busca vengarse después de la derrota en la primera fecha del torneo pasado, que para toda la gente de Argentinos fue un robo. ¿Cómo ves el partido de esta noche y qué partido más recordás entre Argentinos y River? Bueno, varios. Vos quizás no habías nacido, pero una vez le ganamos 4-1 en la vieja cancha de San Lorenzo con el equipo que jugaba Trigili, Sciarra, Fantín. Vos ni habías nacido, ni tu papá tampoco. Yo era chico, yo fui de la mano de mi padre. ¿Qué te acuerdas de ese día? Y los goles, 4-1, hacerle a River con la máquina, con la Bruna, con toda la pandilla esa. Te felicitaron los que eran de River ese día entonces. Y no se estilaba como ahora, había más, estaba Más ego. más civilizada la cosa. No era, no había, no te olvides que no había tanta televisión, no todo lo tenía. Era más el boca a boca. ¿Te animás a decirme lo que me dijiste hace 2 minutos antes de que prenda la cámara? ¿De que Enzo Pérez? Yo te pregunto, vos me lo dijiste sin que te Bueno, pregunte. ese penal que fabricó Enzo Pérez, que él mismo se reía, cuando le enfocaron después las cámaras, se reía. Que lo metió, creo que el colombiano, creo que Sí. metió los 2 goles. ¿Y cómo ves esta noche este partido? Es un duelo de estilos distintos, pero los dos juegan y eso de la verdad que Claro. es interesante para verlo, siendo hincha o neutral. Bueno, si se ubica detrás de Aliendro, de Barco, detrás de la línea de Enzo Pérez, de Nacho Fernández, los que juegan con volante, pues son todos volantes de llegada, Sí. salvo Enzo Pérez. Argentino puede hacer un buen papel. Me animaría a decir que puede ganar el partido. ¿Qué me dijiste recién? ¿Quién jugó mejor en qué época? El mejor fútbol del mundo se jugó en esta cancha, año 1976, 77, 78, 79, 1980. El mejor fútbol del mundo se jugó acá. Una grata sorpresa que nos encontramos con Marcelo Contiloli en un partido que hoy es interesante. ¿Recordás algún River argentino que tengas presente y que hayas jugado? El que le ganamos acá 2-1, que el técnico era Caruso Lombardi. Creo que empezamos perdiendo 1-0 y después lo dimos vuelta. Lindo partido ese. ¿Te trae sensaciones encontradas volver a un estadio que siempre te arropó? Sí, a ver. Yo siempre he manifestado que Argentinos Juniors es el club más importante de mi carrera. Me han hecho sentir como si hubiera jugado todas las inferiores en el club y hasta el día de hoy vengo y siento un cariño de parte de la gente hacia mí, como yo hacia la gente. Soy muy agradecido. Entonces, venir acá te genera un montón de sensaciones. ¿Cómo viste al bicho la Copa? ¿Qué te Bien. pareció ese partido que lo podemos catalogar como polémico? Sí, hice una gran Copa Libertadores, que si se hubiera manejado justamente hubiera tenido chances de pasar. Pero bueno, hay que quedarse con el gran torneo que hicieron. Estuvieron a la altura y eso la verdad que a todos los hinchas de Argentinos Juniors nos tienen que poner muy contentos. ¿Sentís que Argentinos es uno de los que mejores juega y propone? Sí, tiene una identidad muy clara. Después puede ganar o no, pero es demasiado claro lo que propone y lo que muestra Milito dentro de la cancha. Entonces eso lleva a que tenga una identidad y es uno de los mejores equipos. La última, ¿qué significa argentino para vos? Todo, o casi todo. Es el club que me dio la posibilidad de hacerme realmente jugador de primera división cuando vine en el año 97, porque en español había jugado muy poquito. Y fueron pasando los años y siempre me han tratado realmente muy bien, me siguen tratando realmente muy bien y es algo muy importante para mí. Thank you.
la paterna, la paterna, la paterna. Yeah.
sale. ¿Ese confete que es blue? ¿Sale? ¿Sale mi pili? No, quiere decir. Ese es sale. Es Villalba, César y Villalba. ¡Argentino! ¡Vamos! Marco. El que sigue siempre donde quiera jugar. ¡Vamos, Marco! Sube el barrio semillero del mundo. Muchos jugadores salieron de acá, Maradona se van del mundo. Oh, dale ro, dale ro, dale ro. Ahí me mataste. ¿Eh? Ahí me mataste, no llegaba. Claro, dale, apretalo ahí. Bien, Fede, vamos, Fede. Bien, nene. No le falles a toda tu gente. Y donde quieras jugar, la gente deja de quererte. Muchos jugadores salieron de acá, Maradona se más grande del mundo. Sí, está muy activo. ¡Vamos, Pablito! ¡Bien! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, bicho! Pero el punto es el dedo chiquito de la mano, del lado de la mano, en el costado, en el roto ahí el costado. Por lo menos 30 y 10. Ahora hay que poner el dedo para la
Que tenés, avísame. La espera del penal. De casualidad, estamos con Garcés al lado. Y si llama al bar, te cobra penal. ¿Para ahora penal? Sí, sí, ya de movida te dije. Si lo llama al bar, cobra penal. ¿Cómo okay. Se le adelanta la pelota a Borja, el arquero en vez de acompañar, lo choca. ¿El partido hasta ahora cómo lo ven? Era un poquito parejo, no era tan complicado el partido. Si bien cuando arriba ataca es pulsante. Que tío por el lado derecho también la tira mucho. ¿Es que era evitable el penal? ¿O podía soparo o era penal claro? Tenía que, se le escapa la pelota a Borja. Tuvo la suerte de que lo se hace una puta de arriba. ¡Vamos, Aria! ¡Dale! Se picó. Está picando Lucas Villalba. Está intentando incomodar a Barco. Puede ser una estrategia para que termine errando el penal. Martín Arias, recordamos, pase lo que pase, atajó un penal cuando Argentina iba empatando con Colón 0-0. Otra vez cerró una estadística en la que se va empatando y puede mantener el resultado. Ay, la puta madre, lo que es tener culo. Le quedó en el buche. No importa, acá lo positivo es que una vez más Argentino tiene un penal y el arquero logró detenerlo. Algo que no está muy acostumbrado a tener arqueros que atajen penales. Bien, pero tuvo un poquito de suerte, ¿no? Se pateó mal. Hizo la lógica, cruzada a media altura, el pelota de arquero. La desgracia tuvo el arquero que el rebote le fue para adentro y no para afuera, ¿no? ¿Crees que pasó un poquito la jugada? Si no,
la manoteaba para afuera. ¿Crees que es un gusto resultado hasta ahora? No, no, estaba con empate. Por ahora estaba con empate. Estaba todo muy tranquilo el partido. Tiene más dominio argentino para la pelota. Lo que pasa es que, bueno, River es pulsante cuando agarra la pelota de Bravo. En dos toques hace para el otro equipo hace cuatro. Como te decía recién, es más jerarquía. Argentino tarda quizás llegar, elabora mala jugada y hizo en un cruce. Yo creo que el desequilibrio está más por el lado de Barco. Ahí me desequilibra mucho River. Tiene más fácil. Sí, depende de ese lugar, me complica un poquito. Vamos a ver si el bicho puede empatar. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol de Gundú! 2-2. Bien, argentino, una vez más. ¡Vamos, bicho! El empate, no pude ni filmar el 2-2. Tremendo este partido. Todo centro. Una distracción de ellos, ¿verdad? No hay distracción. El centro en área de arriba es terrible. ¿No durmieron? No. Pierden siempre en el área de arriba. Tienen muchos problemas en el juego. Eso lo venimos viendo mucho tiempo, pero bueno. El problema es marcar en zonas. A mí no me gusta marcar en zonas. Argentino, sí, que tiene mucha percepción, está de frente de ataque, puede jugar en cualquier puesto. Sí, me gusta. Va a tener que aprender un poquito más, pero yo creo que acá se va a adaptar muy bien. Aparte tiene un jugador que juega muy bien alrededor. Se merece ser primero. Otra vez, ¿no? Bicho a todos lados, a donde va, solo te pido que pongamos más huevo, porque esta banda se merece ser primero. Te vengo a ver, no me importa más nada, hoy no puedes perder. Te vengo a alentar. Tiro libre para el bicho. Dos a dos. La última del primer tiempo. Exactamente, se quedó harto. Creo que la última jugada del primer tiempo. Está Borja en el área. Está Ramiro Funes Mori. Tira centro. Tiro Barco. Ahí está Lescano y Verón, están calentando. La verdad que en segundo tiempo, los Caruso están pidiendo más fotos. De cualquier jugador que esté en la platea.
la está rompiendo, ¿eh? De la figura, para mí la figura, hasta ahora. Y va a jugar en todo muy parejo, ¿eh? Imposible. Y sí. Antes Arias se quejó en el primer tiempo. Ahora entiendo por qué se quejaba. Onda, boludo.
termina, termina. Acabamos en el micro donde soy River, derrotado con una gran actuación del equipo de la Paternal. Me parece que es un justo ganador Argentinos. Tuvo una gran actuación Luciano Mundo, como repetimos, fue determinante a la hora de no solo hacer los goles, sino en frente de ataque. González Mentili también hizo lo suyo. Y Marco Vilchésar estuvo muy firme en defensa y bueno, hizo también el gol. Sería injusto elegir un jugador, pero también tenemos que destacar a Fede Redondo. Creo que la mayoría tuvo una gran noche ante un rival, como ya repetimos, el último campeón, el último flamante campeón, en el que Argentinos también le había hecho fuerza en la primera fecha del torneo pasado, que hicieron de todo para que no se pueda llevar el triunfo en el Monumental, en el debut de Martín de Michelis y la reinauguración del Monumental. Argentinos rompió una racha de 10 años, así que eso también es importante.